Podemos comenzar. A nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios esté con ustedes. Oremos. Dios y Padre, de todos nosotros. A nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, nos has creado, tus hijos y e hijas, en la familia de la Iglesia. Nos puede dar gracia y amor para ayudar a nuestras familias en todas partes del mundo para estar unidas una con la otra en fe del Evangelio pueda que el ejemplo de la familia santa, con la ayuda del Espíritu Santo, guíe todas las familias, especialmente aquellos que están en problemas, para ser hogares de comunión y oración. Y siempre busquen su verdad y vivan bajo tu amor a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, María y José, eh, oren por nosotros, a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una familia. Seis, seis hermanas. Una, una para cara. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Están unidas, las puede ver todas, están todas ligadas en madre y padre, pero cada niño está conectado a ellos. Tiene una parte del madre y el padre, salen del madre y el padre. No hay parte mía que no estaría con mi madre y con mi padre, porque toma ambos para lo, crearme. Todos los hijos, todos los niños conectan con sus padres. Los chinos entienden su familia como un jardín. La madre y el padre están cultivando este jardín del amor y al final tiene fruta. Los niños son fruta y las niñas son flores. No está aislado de otros jardines. Es un jardín grande conectado a todas las generaciones y pasado a las generaciones futuras. En toda la historia del tiempo, uno tiene su propia misión en este gran trabajo y logra algo que es más grande. Sí. Cuando miran atrás pueden ver que esa es otra cabeza que está mirando al lado. Es una persona completamente distinta y no se puede dar cuenta sino hasta más tarde que hay otro niño. Cinco o seis años más tarde llegará otro niño. Entonces el niño invisible que va a llegar tiene todos sus hermanos mayores específicamente puestos para nutrir a este niño. Están ahí por un tiempo sin saber que los va a seguir alguien pero reciben toda la eh, admiración que se merecen esperando al próximo niño. Gracias. Buenas tardes. La profesora Ellen Alvarez es una profesora de ley en George Mason University en Virginia. Su enseñanza y sabiduría habla sobre familia y la intersección de ley y religión. Ella habla en eh, congresos académicos alrededor del mundo y a través de los medios de comunicación y televisión. La profesora Álvarez ha representado a todos los obispos de los Estados Unidos y la Holy See ante la prensa mundial y ha aparecido ante el o has presentado ante las Naciones Unidas y el Congreso de los Estados Unidos. Es consultora de el, la consulta eh, para los laicos y el funda, fundadora de Mujeres Hablan por su cuenta. Es casada y tiene tres hijos. La profesora Álvarez es una luz brillante que nos da comentario brillante en la intersección de la cultura contemporánea y la fe, que permite la belleza y la verdad del de Evangelio de vida brillar. Y lo hace no solo a través de sus palabras, pero aún más elocuentemente a través del testamento de su vida como madre y esposa. Buenas tardes. es un gran placer estar aquí con ustedes y esto me, esto me siento muy humilde de estar aquí cuando la fe los ha traído a ustedes aquí y ustedes me han mostrado a mí un gran entendimiento y un testimonio del regalo de dios que es la vida familiar. por favor, tomen un momento para apreciar el regalo que ya son a otros que los ven estamos aquí juntos para pensar en cosas que han sido esperadas con gran esperanza. Y al mismo tiempo nos, tenemos un temor, fertilidad y el futuro. El Papa Francisco habla tanto de esto. Las personas creativas alrededor del mundo que se ganan la vida tratando de distinguir qué es lo que estamos tratando, de, qué es lo que estamos soñando, qué es lo que queremos y reflejárnoslo a nosotros. Eh, personas que hacen propagandas, que escriben canciones, que hacen películas, saben que es irresistible para los seres humanos escuchar historias de romance que llevan a matrimonio y a hijos, historias de Familia reunirse después de haberse eh, separado, de corazones que han, eh, que han agrandado con los encuentros con niños, los, eh, los minos válidos o los ancianos. Nos gusta ganar sobre los problemas con el amor. Sus películas, sus canciones, sus propagandas nos muestran las posibilidades de nuestras propias vidas. Las vidas como queremos que sean, como esperamos y oramos que sean. Las vidas a donde siempre hay espacio para otros, a donde no contamos cuál es el costo, a donde el temor del futuro se supera donde los corazones cambian y la crueldad, eh, crueldad se transforma y se eh, perdona. En todo esto, las familias se aceptan el uno al otro y otras familias, jóvenes, viejos, ricos y pobres, enfermos o bien, y después la película o la canción o la propaganda llega a su final y hay alegría y paz y amor. Damas y caballeros, adultos y niños, estos que nos dan los sueños no están incorrectos. Han entendido nuestros deseos más profundos, aunque produzcan materiales absolutamente horribles que causan que los seres humanos no se vean bien. Pero nuestro Dios nos quiere que generosamente aceptemos el uno al otro, en nuestras familias y más allá. Recuerden que este es el Dios que en la persona de Jesucristo... Resumió su misión como venir para tener vida, para tener vida abundante. El título de la presentación de hoy dice fertilidad fertilidad, perdón. Vamos a hablar de niños, claro, pero hablaré también sobre el camino completo de la vida cristiana y su estructura esencial y su relación. Estamos construidas, construidos para tener relaciones, para estar abiertos a otros, para darle a otros, como el, pa, el Papa Benedicto dijo, de Oscaritas Est, darle a otra persona esa visión de... De amor que quieren, y como el Papa Francisco nos dice, vivir nuestras vidas como fuentes de misericordia. Debemos abrirnos a Dios primero y a todos nuestros vecinos, como el que ha sido lastimado, como en la historia del buen Samaritano, tenemos las personas que encontramos en nuestro camino mientras vivimos en el mundo. Como el autor del de eh, libro llamado Soledad, es un cofundador de un sitio donde se encuentran personas de encuentros por internet. Hay una buena razón por qué eh, la soledad se considera un castigo más cercano a la muerte cuando lo imponen a prisioneros, porque simplemente estamos construidos para estar el uno con el otro. Queremos amar y que nos amen, conocer y que nos conozcan, y cuidar y dar cuidado. Es un secreto que queremos que nos necesiten. Nadie cree que deben cuidar a todo el mundo, pero todo el mundo quiere ser necesitado. Aún estos hechos dados de nosotros ahora, primitivos, en una forma muy perniciosa, nosotros al nos alientan o más nos piden que cerremos a la fertilidad de necesitar a otro y vivir nuestra vida en general así. Irónicamente, esto es especialmente a donde se empuja más en la familia. No nos debemos casar hasta vivir nuestra vida. No debemos tener las necesidades de los niños, de los ancianos o los niños válidos. Es irónico, la familia, el grupo de otros seres humanos en el mundo que Dios nos escoge, escoge para nosotros, para darnos a todos lo necesario. Cada uno de estos individuos eh, de seres humanos en la historia humana que están específicamente hechos para nosotros y cómo amar a Dios y el uno al otro. ¿Quién nos ha dicho a los a los niños o a los miembros de la familia que se siente distinto? No entiende. Dios mm, te entregó a mí. Es, es exacto, es específico con su propia mano me lo me diste a mí, eh, bajo mi cuidado y mi amor. Y es así de específico, pero Dios no nos ha dejado solos ni un segundo. Aún en la arena eh, donde hay una disputa de familia, Él está ahí en la inquietud que tenemos, que, que sentimos cuando nos sentimos mal de que no hemos tomado la abundancia de la familia. Está ahí con la paz que recibimos cuando tenemos nuestras prioridades correctas. Está ahí en la experiencia humana, en ciencia, que confirma vez y vez más que la forma para la felicidad, irónicamente, la forma de tener libertad. Es el amor interdependiente y el principio del de camino al amor está la familia. Quisiera hablar sobre la familia y fertilidad en este momento, mirando la evidencia sobre el plan de los seres humanos, de darle la bienvenida al uno al otro. Una atención especial al regalo de los niños y mirar las familias como las vemos. Hemos escuchado varias presentaciones en esta reunión y la gente está muy real de cómo es la vida de la familia y no vamos a convertirnos o tocar a otro a menos que entendamos cómo se vive realmente y después quiero considerar lo profundo real las disputas básicas y los retos tan increíbles a la norma cristiana de darle la bienvenida primero al niño y después la familia y después la familia extensa y a otros antes de ofrecer lo último que quiero decir. Primero, mirando las señales que tenemos de que del plan de Dios de bienvenir el uno al otro, especialmente con los niños. Lo primero, que nos debe dar en blanco específicamente es que Dios en sí no es solo, es parte de un tercio, tres personas en una relación constante de amor. Nosotros los seres humanos, en la imagen de Dios, estamos creados para relación y también debemos, estamos construidos para recibir y dar amor somos hombres y mujeres que juntos creamos una tercera vida cuando los seres humanos se ven como en la imagen de dios nos ve la primariamente ser unas personas lógicas y con libertad pero lo que se deja por fuera de esta imagen de dios pero como dios estamos en relación aun como nosotros uno solo, solitario, siempre estamos en relación. Esto nos impacta específicamente cuando consideramos que Dios pudo haber hecho una cosa distinta, pudo haber hecho que cada eh, miembro de los seres humanos fueran un solo sexo, pudieran haber creado a cada uno de nosotros específicamente sin cooperación necesaria de padres. ¿Lo pudo haber hecho? ¿Pudo haber decidido que los íbamos a construir como se construyen otras cosas en el mundo, en talleres, en, en laboratorios, negociaciones. Pudo haberse hecho en cualquier forma de traer a seres humanos a la vida, pero nada de esto fue hecho. Ninguno de estos es suficiente según God, según Dios, para la naturaleza, la dignidad o la imagen de Dios en el ser humano. Entonces... Dios nos dio el regalo de crear y cuidar nueva vida a manos de un hombre y una mujer pensando con Génesis, con la unión de un solo cuerpo. una unión sé que significa en el cuerpo lo que debe estar verás en la vida dos juntos cooperando para cuidar para otros que está en todas las formas, este otro, este niño, que es parte de cada uno de ellos y es una liga natural al futuro, también pudo haber creado cosas solo para que hubiese una pequeña cooperación necesaria entre hombre y mujer para nutrir a la vida. Y el cualquiera que ha sido padre, los años que van a tomar, él no creó seres humanos que nutren en una cooperación corta o rápida. Los niños necesitan a sus padres y su cooperación por mucho tiempo y sentirían la pérdida fuertemente a cualquier edad si se rompe la familia o se pierde alguno. considere por contraste otros seres humanos, otros otros eh, vivos, que se replican por un padre u otro y se abandonan después del nacimiento no los seres humanos el resto de los seres vivientes para nosotros específicamente es distinto y quiere decir algo también dios nos dio otros mecanismos neurológicos biológicos que nos atraen a construir una familia a lealtad de la familia y cuidado de la familia hay una función misteriosa e increíble de las hormonas humanas que juntan al hombre y la mujer, eh, tienen una liga, mover a los padres, a cuidar a sus hijos y dando recompensa y consolando a los padres cuando lo hacen. Y también hay la liga imaginativa genética, lo tomamos por dado, pero alguien la tuvo que inventar esta idea que el padre estaría conectado a su hijo y su nieto y su primo. Esta liga es parte de esto no visto, que no lo pensamos. Este hogar natural, este nido donde el niño encuentra su propia identidad específica, tiene estabilidad y siente el orgullo de la familia. La conversación que uno habla sobre quién... Eh, de, de dónde salió la herencia del cabello, o dónde pueden mover la lengua, o como los padres o los abuelos tenían los mismos problemas con las, orillas, las orejas. Estas conversaciones son parte del humor de Dios. Esta liga genética que le permite a un niño estar ligado al padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía. Es part, yo soy parte de una familia. Yo tengo más de 100 miembros de mi familia en Filadelfia y nos parecemos mucho. Y a veces nos ven un sobrino o una sobrina que se parece mucho y lo saludan como a mí. Es parte de la familia. Y esta cosa creativa de esta liga genética es la forma del humor de Dios, entre otras, para unirnos. Que la familia es de Dios, una parte de su plan divino está indicado por la vida de Jesús en la tierra, que él no ha escuchado tanto. Venir a nosotros a través de un embarazo y un parto de una madre humana, de estar en una casa familiar con un padre y una madre humanas, cuando habla de nuestro estatus, nuestro estado de niños de un padre amoroso y la intención divina para la unión permanente eh, que da fruto de un hombre y mujer. Esta naturaleza y las intenciones de Dios, considéranos, cuando pensamos sobre lo que reclaman, que dicen que no hay nada especial de gran importancia, nada eh, único entre el hombre y la mujer en que el hombre y la mujer se junten para traer o crear nueva vida. Nada que no podemos reemplazar con tecnología o voluntad o la ley humana. El film que acabamos de ver, la película que acabamos de ver, es un producto, es un proyecto más grande para hablar sobre esta falta básica de atención estas realidades fundamentales fundamental, de la ecología eh, humana. El Papa Francisco hizo una conferencia, la Humana Conference, que, en el cual tenemos los libros donde la iglesia con otras religiones a través del planeta hablaron sobre la realidad natural y supernatural, de la momento único del hecho de que hay un hombre y una mujer que no solo son un sexo, que tienen que ser ambos, que traen un niño al mundo. Pero en este momento quisiera hablar sobre el segundo punto de la familia. La familia, como la vemos, como la tenemos cotidianamente. Dado este hecho de darle la bienvenida a nueva vida y el uno al otro, seamos francos, cuando estamos juntos, uno con el otro, cuando estamos viviendo todos juntos en su casa día y noche, a través de buenos tiempos y malos tiempos, hay miles de oportunidades para aprender a amar y también respetar y admirar el uno al otro, pero junto con esto, al mismo momento están las oportunidades de tener falta de paciencia, de ponerse bravo o eh, disgustado, es el momento cuando empiezan a tirar los platos. En este sentido, uno puede decir que nada lo prepara para el mundo tan específicamente como vivir tan cercanamente con su familia más cercana. Un escritor, GK Chesterton, que es católico, escribió en una de sus novelas de misterio, Usted importa, yo importo. Es la cosa más difícil de la teología para creer. Y es difícil porque... Pensemos sobre los niños de otros. Ahora piense que están llorando en un avión junto con ustedes o en un bus. O que están haciendo un patatús en un supermercado. O de vecinos que son malas personas o, eh, o personas. ¿Cómo podemos llegar al punto del de eh, 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 Papa Benedicto? ¿Cómo es que podemos darles amor, que lo que piden en este amor? Probablemente no podremos llegar a ese punto a menos que tengamos algunas prácticas del buen samaritano en casa, a menos que hayamos escuchado muchas veces historias dichas vez y vez más por nuestras abuelas, o ayudar a una menos válida a, a lidiar con una persona, o darle dinero a una persona que está en necesidad, el dinero que no tenemos. Esto es un hábito. a Un amor sacrificado es un hábito. Cuando yo estaba eh, estudiando ley, escuché esto por primera vez. Ahora eh, ella se peleó con su novio, pero estaba tan. Eh, estaba, estaba empezando yo este camino en dar gracias y ya estaba tan devastada. Tomé mi. Eh, una cosa que ella admiró y se lo entregué y se lo regalé. Y me volteé y cuando traté de dejarlo y ella abrió la puerta, le había dado un regalo de una cosa que a ella le gustaba mucho, que me, me importaba mucho a mí. Fue un amor sacrificado. Es un hábito, no tenía el corazón para darlo, se la iba a quitar, pero ella lo encontró. Si uno no empieza este esta costumbre en la familia, es muy difícil practicarlo afuera por otra persona que es desconocida. En el, las palabras del de carácter eh, Snoopy: Yo amo la humildad, pero odio a la gente. Recuerden eso. La vida familiar, el amor familiar nos lleva a un círculo más amplio. Empezamos con las personas que se demoran mucho en el baño y que necesitan que lleve el carro uh, para que lo arreglen cuando empieza a llover, pero acaba con las personas en necesidad cuya única liga con ustedes es la humanidad común. Ahora que estoy un poquito más vieja, estoy mirando la historia. Esto puede ser muy orgánico, muy interno. El, el día que trajimos el primer bebé a la casa, es una adulta ahora, pero ahí estaba, apenas nacidas, bellísima. Esa la fue la primera vez. La vi como, eh, como rosas. Estaba durmiendo atrás en el carro, en la silla. Paramos en la casa de una familia y una niña que fue a tocarla. Y en alguna parte dentro mía salió esta idea eh, eh, salvaje, no la toque. Yo no sé de dónde salió, pero parece que no, eso no es raro. Es a donde empieza. Esto es una persona completamente a su mano, en sus manos, no importa quién la va a tocar, la primera reacción es que se vayan, que se alejen. Los niños empiezan a creer y empiezan a ser responsables de sí mismos con más y más obligaciones en el mundo y más sujetos a la tentación y uno empieza a pensar cuando llegan a la adolescencia, especialmente si está básicamente honestamente sobre sus propios años de adolescencia. si están conmigo y enseña a muchos estudiantes que están acaban de llegar a ser eh, adultos, uno empieza a ver que el mundo les está pidiendo a que eh, tengan grandes logros para el 22-23. ¿Cuál es su pasión antes de entrar a la universidad? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Qué es lo que quieren hacer a los 20 años? ¿Dónde está su eh, resumen? ¿Ya ha logrado sus sueños? Uno tiene que tener simpatía por ellos. Ocasionalmente empiezan a parecerse a sus propios niños y uno les dice a algunos de sus estudiantes, si algún extraño eh, eh, querido o lo que sea cuando llega. Esto es un error, claro, especialmente si lo acaban de conocer y tienen seis, eh, tienen, son seis, metro y medio de estatura. Si uno piensa, si uno le permite a Dios que imponga su voluntad día a día, puede ver todos los niños como su, suyos propios. Uno no podrá ver a los que están enfermos, deprimidos, desahuciados, sin recordar. Cómo son el hijo o el hermano o la madre de alguien y convertir este sufrimiento, esto, este sentido maternal y paternal a una acción. Este crecimiento orgánico en amor y entendimiento puede funcionar de otras formas. Como niño, uno entiende cómo los seres humanos reciben amor y después dan amor. Como niño. Uno puede tener que tener algo de posesión personal como regalo antes de poder donar. Y tiene que saber que no puede empujar a sus hijos demasiado lejos, que eso hay que empujar y que hay que jalar, que tienen que entender que usted le está dando el poder y permitiéndolos antes de que puedan estar en libertad de regalar o de dar y entenderá todos los las luchas de los padres y abuelos y los tíos porque la familia es una característica de la vida humana que existe en todas las culturas y religiones. Yo he visto la familia que ha inspirado relación mundialmente. He participado con mujeres musulmanas. En varias veces. Eh, la primera fue formal. Yo era la, la que enseñaba ley católica y ellos eran abogados musulmanos o de Islam. Teníamos hijas exactamente la misma edad. Nuestra conversación se cambió a experiencias de ser madres. Antes de que se acabara la semana, estábamos intercambiando regalos para las hijas nuestras, encontrando propuestas. Eh, formales que podíamos compartir para la familia como colegas. Y la otra ocasión fue una de las cosas más chistosas. Estaba en un diálogo con un grupo de mujeres eh, árabes, eh, eh, abogadas árabes. Una de las mujeres, el celular le desonó y es su esposo llamando de Arabia Saudita. ¿Y sabe por qué estaba llamando? Porque no podía encontrar los uniformes de los niños para que fueran a la escuela. Por eso es que estaba llamando. Y ella dijo que todo el mundo dice exactamente a dónde han estado todos los días por los últimos ocho años. Y él no reaccionó muy bien a esto. Mi esposo no le gusta. Y ella eh, cuelga el teléfono y dice, mi esposo está en Arabia Saudita, yo estoy en Washington, D.C. y él quiere saber dónde están los uniformes de los niños. Todo el mundo se rió. Y en esa experiencia universal construimos una relación mejor personal y un diálogo mejor legal, porque sabemos cómo éramos como seres humanos, como miembros de la familia, instantáneamente nos volvimos seres humanos el uno para el otro, sabemos qué teníamos en común en nuestra humanidad compartida. Pueden observar esto en la misma forma que un padre mayor o más, eh, más viejo puede aconsejar a un hijo pequeño pueden aconsejar a sus eh, eh, hijas, todo el mundo está cuidando, las personas que están cuidando el uno al otro, que están empezando y pueden saber la sabiduría. Todos saben lo que no puede enseñar ningún libro, cómo se encuentra uno al perderse en el amor de otros, empezando con la familia y siguiendo hacia el mundo. Y finalmente, antes de ofrecer uh, mis conclusiones, yo quiero considerar hoy lo profundo, lo genuinamente profundo y los retos actuales de la norma cristiana de darle la bienvenida al niño, a la familia y a su vecino más cercano. En caso de que piensan que por un segundo estoy sugiriendo que la vida familiar es todo corazones y flores, les quiero decir que no. En mi familia me conocen por varias cosas, pero una de ellas es porque yo le he dicho a mi... Madre que tenía grandes logros, que murió pues, eh, recientemente, que tenía, que se graduó primero en su, eh, su clase en una escuela, en una universidad de Filadelfia eh, católica. Al final de los eh, el principio, usted pudo haber sido algo. Le dije esto a mi madre que tiene grandes logros. Le dijo, porque está cuidándonos a nosotros. Cuando pudo haber sido algo. Éramos cinco, su madre, mi abuela Helen vivía con nosotros también toda su vida y la cuidábamos en la casa hasta que murió. Sí, yo fui una niña de los 70 y completamente convertida a el evangelio de mí. Absolutamente horrible cuando acabé la adolescencia que el momento llegó en mi vida, cuando el mundo iba a pensar que yo podía empezar a, a estar casada y tener hijos. ¿Cómo es posible? ¿Esto es la vida? ¿Esto es todo lo que hay? Porque estaba pasando todo este tiempo educándome si lo que iba a hacer es voltearlo y entregárselo a los niños, a donde estaba la década de mi diversión. Solo fue una conversión de adulta a la belleza del de camino de Jesucristo. Yo fui, Yo fui cambiada por esta línea. ¿Dónde iríamos, Dios? ¿Qué puedo comparar? Yo pude mirar hacia el a mis alrededores a ver el resto de esto en mis años 20 y tomar una decisión muy lógica y una evaluación de fe en ese momento. Cambié esto, pero también cambié a el, eh, la tristeza de vivir solo para mí, para el amor de amar a otros. Y también el testamento de mi, la familia que ama a mi hermana eh, menos válida, cuando están cuidando a sus abuelos o sus ancianos. Mis hermanas que se casaron, las, las mayores. La forma en que cuidan a sus hijos, a las personas de mi parroquia que eran fabulosos. Los abuelos que les encantaba verme a mí en la parroquia y hablaban conmigo sobre los niños. Todo esto me despertó en mis años 20. En este el Evangelio personal, solo se ha intensificado en las últimas dos décadas esta idea del yo, yo, yo. Hemos visto las figuras, las cifras, al observar que menos personas se están casando en muchos países, en todas las regiones del mundo, con pocas excepciones. La gente ya no se casa, muchos de ellos están cohitando. Y no están tomando, no están haciendo promesas sobre el futuro, el uno al otro, sobre el futuro, sobre sus hijos. En muchos países las personas están teniendo muy pequeños números de niños. Es el más bajo de los bajos en fertilidad y dramáticamente muchos niños no ver, estarán viviendo con ambos sus padres. Sin duda han escuchado esto vez y vez más, que está reemplazando esposos e hijos en nuestras vidas. Muchos están respondiendo a la demanda incesante del mundo de estar móviles, de no tener obstáculos, movernos rápido, competitivos, para seguir el paso de un mundo global y económico. Eh, todo el mundo trabaja de la sala 24/7 sin personas que trabajen con ustedes de su dispositivo móvil. Eso es lo que estamos viendo más y más. Muchos dicen que muchos ven la ilusión de nuevas cosas, pero no la belleza, la procreación de, de niños. Todo el mundo tiene miedo de responsabilidad, de independencia de una nueva alma en un mundo económico integrado globalmente, y cuando cae uno, caen muchos. Para muchos, la vida es muy difícil económicamente, y liderazgo público y privado no tienen políticas según cómo la familia se debe tratar, cómo nutrir a la familia políticas de paga y de seguridad de trabajo. En horarios están puestos por eficiencia sobre logros individuales, no lo que puede ser bueno para la familia. Y muchas personas están mirando las cosas, están escogiendo cosas materiales y más tiempo para gozárselo. En vez de criar niños, están gastando en las cosas económicas para las mujeres. Estas voces que están empujando, diciéndole a las mujeres que por mucho tiempo han perdido, no han tomado en cuenta las cosas buenas en la vida, al devocionarse demasiado para los niños o los minusválidos o los ancianos, a nombre de igualdad y de libertad y justicia, estas voces están demostrando la, o están mostrando la fertilidad, esa como minusvalía. Y muchos de los gobiernos están haciendo esto. Muchos de los eh, movimientos internacionales que dan el interés de mujeres ponen el mensaje al principio de su agenda. Es difícil ver que las mujeres están mirando su lo que necesitan y desean. Sí, pueden contribuir a la comunidad. Sí, claro, y desean y pueden y sí contribuyen a los logros intelectuales, académicos de los medios, entretenimiento y políticos, pero lo quieren hacer en una forma que les permite tomar a la gente en cuenta primero, especialmente su gente. Pero ahora los líderes públicos y privados Los líderes públicos y privados realmente lo han dejado que, que ignoremos y que rechazan a poder acomodar a la, la propia, los propios intereses y deseos de las mujeres en cuanto a la vida de matrimonio y en lugar de acoger la contracepción y el aborto. Realmente como si eso es una calidad de las mujeres. Ellos lo han puesto realmente como en un plan similar. Sí. Ahora, la tendencia moderna prominente para hacer la libertad de la mujer, que sea una libertad de los niños, realmente ha tenido... Un resultado trágico, ya sean no católicos o católicos, lo han podido observar. Ustedes no tienen que creer en la Iglesia católica en cuanto a la fertilidad, el matrimonio, la familia, para poder observar lo que yo les estoy diciendo y se si observa más ampliamente ahora que antes. No es únicamente una consecuencia física y práctica, sino que es la destrucción de la vida humana. Realmente los efectos de salud que dañan a la mujer. Y no, además estamos viendo todo esto, eh, que se han expuesto. Esto por los periódicos, las revistas, por todas las diferentes formas de contracepción, sino que también hay otros eh, relaciones, otros efectos en las relaciones entre los padres, hijos y esposos. En una cultura en que la ciudad siempre es artificial y se corta, no estoy diciendo todo, sino que estoy diciendo cuando aún la idea de que el sexo tiene que tomar ese lugar donde toda la vida humana y la sociedad se pone, eso se pone a un lado. En una cultura donde el sexo es únicamente otra cosa que. Hay que hacer. Es como un juego del tenis. Las casualidades son enormes. El sexo se convierte en el precio de aún una relación muy breve con la otra persona. Nada especial en esto. La tristeza y aún la depresión, sobre todo entre las mujeres, sigue creciendo porque se llega realmente a esos enlaces, ¿verdad? Y después se dan cuenta al día siguiente que realmente no hay nada, no hay ningún enlace, o cuando menos era sumamente temporario. El deseo del Matrimonio se va debilitando. Cuando se planea el, el matrimonio, entonces empezamos a ver cómo es que realmente es un don para los para las mujeres que Dios nos ha dado, porque es con el embarazo y luego con el dar a luz. Eso se hace para las jóvenes, o todavía se acepta con recepción y con enojo. Todo esto se ha olvidado. Más y más niños están haciendo sin la posibilidad de que los padres puedan tener un amor estable. Además, el argumento de que alguna cosa como el matrimonio, que explícitamente da al divorcio por haber nutrido a los niños, porque después de todo dicen, bueno, el matrimonio ya en los, en las, digamos, en los en las, eh, sexos opuestos realmente de, va a terminar en con los niños, entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Los niños se encuentran realmente en una cuestión que ya es secundaria, así es de que tan, tan, tan lejos de la primera pregunta. Así es de que, para concluir, la fe católica en cuanto a la familia, en cuanto a la nueva vida, en cuanto al significado del amor para los otros, no está en la fase ni tampoco ha estado, digamos, en un cuerpo oscuro de otra doctrina, en alguna esquina, que sea imposible para poder... Determinar. Esto vive vivamente en su familia y en sus comunidades de la iglesia. Se encuentra presente en la faz, en las caras de los niños, de los ancianos, de todas las personas que usted cuida. Se apoya todos los días. Ojalá y ustedes pudieran ver todo lo que llega a mi escritorio, en todo lo que son las ciencias antropológicas o sociológicas o de los, también los que no son biológicos, todas las semanas. Estos estudios se ven en todas las esquinas del mundo y muchas. Disciplina, los crónicos, la asociación entre una, una familia que es bienvenida y que es estable, y la posibilidad dentro de la sociedad para tener más felicidad, la libertad, la paz y ya aún seguridad económica y los derechos humanos para las mujeres y para los niños. Ahora, lo opuesto es que empieza con negar que existe un enlace natural entre el amor y la vida. Eso es negar los derechos de los niños para que se conozcan y que sepan a la, conozcan al padre y a la madre y finalmente negar de que la vida se trata de eh, en perdonar. No, 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 eso no funciona. Nosotros lo sabemos ahora porque lo hemos experimentado, realmente lo hemos hecho. Hemos estado con décadas y décadas con este experimento y hemos contado el costo de un hombre y de una mujer, y especialmente para los niños. Y particularmente el día de hoy podemos contarlo más por la gente mayor y particularmente con los pobres que en los Estados Unidos y en algunas otras partes sufren más por estar lejos de la familia que ningún otro grupo se les niegan tantas otras cosas y ni siquiera esto Pregúntenle a los católicos, entre las otras fes que pueden entender cuál es el lugar de la familia en los planes de Dios y también dar la bienvenida a una nueva familia. Francamente, depende de nosotros poder traer a la vida lo que nosotros conocemos de lo que es aceptar a las otras gentes de nuestras vidas. Y esto empieza para la mayoría de las gentes, aceptar a los niños, no todos, pero es lo, mejor, lo menos para los demás. Depende de nosotros ayudar a los otros para que superen, que no estén en miedos todo el tiempo por la fertilidad, sino es el miedo del futuro. Depende de nosotros enseñarles, así como hablar con ellos de lo que es el gozo de la vida familiar, adoptar una actitud de abundancia, de esa mentalidad y una manera de vivir, que es la integridad con eso, para dejar realmente hablar a todas las personas que hablan de la transformación de todas las personas cuando es posible cuando aprenden a través de la familia que el hecho de dar es recibir desarrollar los hábitos prácticos de la vida como hombre y mujer para los otros porque la mayoría de la gente no van a consultar estas últimas investigaciones eso es lo que hago yo todos los días y yo no creo que lo que haga toda la gente todos los días la mayoría de la gente no están consumiendo la literatura católica en la familia pero sí van a ver y van a poder mirar en nuestras caras y en nuestras vidas que no que el mensaje de jesucristo que seamos fructíferos en nuestras familias y con todos los vecinos que dios realmente con el que se ha pasado en cada uno de nuestra trayectoria de una diferencia de unos a los otros quiero darle las gracias a todos ustedes